Nos encontramos en el Salón Gourmet de Nifema de Madrid y estamos ahora mismo en los vinos de Lanzarote. Aquí tenemos una imagen general de la isla y las cuatro bodegas que vienen a exponer en el Salón Gourmet de Madrid. Nos hemos centrado especialmente en la bodega Rubicón porque me parece muy interesante el vino que nos va a presentar ahora mismo. ¿Cómo te llamas? Hola, Victoria López. Victoria, veo aquí que tienes, que has traído una, un elenco muy importante de vinos de tu bodega. Explícame un poquito qué es lo que tiene cada vino, cada botella de vino que tienes aquí. Pues bueno, aquí tenemos una representación de alguno de nuestros vinos. Nuestra bodega está muy preocupada por lo que es el diseño, no solo por tener un producto de calidad, sino por la imagen. Tenemos diferentes vinos, las botellas son italianas, por ejemplo, para estos tres vinos tenemos el Rubicón Moscatel, un Moscatel 100%, el Amalia, Malvasía Seco, el Sweet Gold, que es una edición limitada de un vino Moscatel, edición limitada y numerada. Por aquí tenemos un dúo de vinos, que es Don Diego y Doña Dulce. Este dúo de vino ha sido lanzado al mercado hace un mes. Como pueden ver en la representación, las representaciones son dos campesinos lanzaroteños del artista César Manrique, un artista muy conocido local y bueno, a nivel nacional también. Tenemos aquí a Don Diego, aquí a Doña Dulce. El nombre de la pareja se debe a que Don Diego está hecho de uva de Diego y Doña Dulce de uva dulce Moscatel. Una edición limitada de 1000 lotes. La Fundación César Manrique ha sido tan amable de cedernos los derechos para usar las imágenes. Y bueno, aquí detrás explicamos un poco lo que es cada uno de los vinos. Pues nada, ahora vamos a degustar. Voy a hacer una pequeña degustación del Rubicón Moscatel. Vino 100% Moscatel de Alejandría. Un vino con una intensidad aromática importantísima. Macérame el vino y pónmelo en cámara para que lo vean todos nuestros lectores de Moda y Gastronomía. Muy bien, acércamelo ahora a cámara. Muy bien. Vino exquisito y muy premiado a nivel internacional, así que queremos obsequiar a Moda y Gastronomía con una botella de Rubicón Moscatel para que la sorteen entre todos sus lectores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez.